Preposiciones de lugar. Prepositions of place. Preposiciones de lugar. In front of. En frente de. 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 On. Sobre. On. Sobre. On. Sobre. On. Sobre. Behind. Detrás de. Behind. Detrás de. Behind. Detrás de. Behind. Detrás de. Between. Entre dos cosas. Between. Entre dos cosas. Between. Entre dos cosas. Between. Entre dos cosas. Under. Debajo de. 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 Next to. Y la palabrita también by significa junto a. Next to. By 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 junto a. In dentro de. In dentro de. In dentro de. In dentro de. ¿Ya? Ahora les voy a ir explicando la tarea correspondiente a esta semana. Project 4, week 3. Proyecto 4, semana 3. Student's name. Aquí, por favor, no se olviden de enviarme el nombre y el apellido del estudiante. Si es posible, con esfero, porque me siguen mandando la fotito con el nombre vacío. Tienen, por favor, que escribir aquí el nombre y el apellido. Ustedes ya pueden escribirlo. Están en segundo año. Task 1. With the help of your mom or dad, look at the positions of the mouse. Tick only the mouse that are in front of some object. Color only these pictures. ¿Ya? En la tarea 1, con la ayuda de mamá o papá, vamos a mirar la posición del ratón, pero la posición del ratón que esté in front of. ¿Qué significa in front of? En frente de. Voy a pintarles con amarillo. Solo los ratoncitos que estén in front of, en frente de, solo a ellos les vamos a marcar con un visto y los vamos a pintar, ¿sí? Solamente a esos dibujos, no todos los dibujos. A ver, solamente el ratoncito que esté enfrente de. Yo les voy a ayudar con dos ejemplos si ustedes pintan el otro que falta. Ya, ¿dónde tenemos que el ratoncito esté enfrente de? Aquí lo vemos que está in front of, enfrente de. Si lo ven, aquí está el ratoncito, está enfrente del queso. Entonces ahí en este cuadrito yo marco un visto porque ahí está in front of, enfrente de. ¿Dónde más veo el ratoncito que está enfrente de? Aquí también está el ratoncito enfrente de. Enfrente de. Verán que dice enfrente del. Enfrente de. Aquí está el ratoncito enfrente de. Entonces aquí en este cuadrito le marco con un visto. Y nos queda uno más. Eso ustedes tienen que encontrarlo. Y dice que lo debemos pintar al ratoncito
y al queso, pero solo de los que marcaron con un visto. No tienen que pintar toditos los dibujos, solo los que marcaron con un visto. Aquí al queso yo lo voy a pintar amarillo. Aquí al queso lo voy a pintar amarillo, ¿sí? Y todavía les queda un dibujito más que ustedes deben encontrarlo, ¿sí? De esa forma es la tarea 1. Recuerden solo pintar el ratoncito que está enfrente de. Los demás dibujos van a quedar en blanco. Task 2. With the help of your mom or dad, look at the position of the rabbit. Complete the sentences with the correct preposition of place. Color the pictures, ¿ya? Con la ayuda de mamá o papá vamos a mirar los dibujitos y vamos a ver la ubicación del conejo. Y vamos a completar las oraciones. Yo les voy a ayudar con las tres primeras. Con las oraciones, con las preposiciones que tenemos aquí. On sobre, in dentro de, under debajo de, behind detrás de, between, entre dos cosas, next to, junto a. ¿Ya? Acá debajito está el vocabulario. Aquí está el vocabulario para que ustedes lo revisen y puedan entender las oraciones, lo que dice arriba, ¿sí? Por ejemplo, yo les voy a ayudar con estas tres primeras. Siempre yo les ayudo con la mitad y ustedes tienen que hacer en casa la otra mitad. Ya, por ejemplo, aquí dice rabbit is. Aquí está la línea de hat. Rabbit, miren, aquí está. Rabbit significa conejo. The significa el o la, los, las. ¿Ya? Table, mesa. ¿Sí? Is, es. Aquí está el significado de las palabras para que ustedes puedan entender y completar, ¿sí? Ya, entonces aquí dice, rabbit is the hat. El conejo está el sombrero. ¿Cómo está el conejo? El conejo está dentro del sombrero. ¿Cómo digo dentro de? In, ¿ya? El conejo está in. Entonces a la palabrita in la tacho para no equivocarme. Aquí, ¿cómo está el conejito? El conejo está sobre la mesa. ¿Cómo digo sobre? On. Eso vimos la semana pasada. On significa sobre. On. ¿Ya? ¿Cómo está el conejito aquí? El conejito está debajo de la mesa. Under. Under significa debajo de. Under, debajo de. Por ejemplo, miren, aquí tenemos rabbit is under the table. El conejo está debajo de la mesa. Rabbit is on the table. El conejo está sobre la mesa, es la traducción en español. Rabbit is in the hat. El conejo está dentro del sombrero, ¿sí? Entonces tengo que ver la ubicación del conejito y escribir la preposición del lugar correcta, ¿sí? Ustedes son pequeñitos, por eso les pongo en la tarea con la ayuda de mamá o papá, porque ellos tienen que irles guiando en las tareas en casa. Ya, acá también miren la ubicación del conejo en referencia al árbol, eso tienen que ir ubicando. Ya, task 3. With the help of your mom or dad, look at the pictures. And write the correct letter. Con la ayuda de mamá o papá, vamos a escribir en el círculo la letra correcta. Vamos a hacerle un poquito más pequeñita. Por ejemplo, aquí tenemos aquí, por ejemplo, aquí esta letra que está aquí, tengo que escribirla en estos círculos. Por ejemplo, aquí el zorro está
¿Cómo está ubicado en la caja? Está detrás de la caja. El zorro está detrás de la caja. ¿Y cómo digo detrás de? Detrás de, digo behind. Entonces, esta letra G la escribo aquí, behind. Esta letra G la escribo aquí. Behind significa detrás de. El zorro está detrás de la caja. Ahora aquí la vocal U. ¿Ya? ¿Cómo está el zorro ubicado aquí? Está entre dos cosas. Si lo ven que está entre dos cajas, entre dos cartones. ¿Cómo digo entre? Between. Entonces, esta vocal U la voy a escribir en este círculo. U. Vamos a ver aquí en este dibujito. El zorro está dentro de la caja. El zorro está dentro de la caja. ¿Cómo digo dentro de? Dentro de, digo in. In, dentro de. Entonces, esta letra K, yo la escribo aquí. ¿Ya? Eso es lo que nos pide la tarea 3, que escribamos el literal correcto, ¿sí? Tenemos que ir observando. Por ejemplo, acá miren. Ya, acá por ejemplo, miren, tengo el zorro está enfrente de la caja. Enfrente de la caja. Entonces, in front of. Esta letra D la escribo aquí. In front of, ¿sí? Y así con todos los demás dibujitos, escribir el literal correcto. Ya, voy a activarles el micrófono para que ustedes me pregunten si tal vez algo no quedó claro. Ya. ¿Sí quedó clara la primera parte?